Puerto Vallarta, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, destacó hoy que la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, continúa con los tres países Estados Unidos, Canadá y México, en la mesa, pese a ser un proceso sensible y álgido. También puedes leer, falla el avión presidencial, EPN viajará en el TP-02 a Vallarta, estamos hoy negociando el acuerdo NAFTA, TLCAN, por sus siglas en inglés, en donde están nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y ha sido un proceso del que se ha hablado mucho. Es sensible y álgido, dijo el presidente de México al participar en la clausura del quinto encuentro empresarial de la 13 Cumbre de la Alianza del Pacífico. Peña Nieto junto al presidente de Colombia, Manuel Santos, DER, y Luis Alberto, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Fotos Xinhua. También puedes leer, Fuerzas Armadas agradecen apoyo de Peña Nieto en el sexenio desde el balneario mexicano de Puerto Vallarta, donde este 23 y 24 de julio se celebra la cumbre. Peña Nieto remarcó que, pese a la complejidad de la modernización, los tres países, ahí estamos, sentados en la mesa, hablando de qué podemos hacer y qué permitirá a los tres países socios hoy poder modernizar y actualizar este convenio comercial en vigor desde 1994 entre las tres naciones. Este jueves 26 de julio las tres naciones reanudarán en Washington conversaciones para modernizar este acuerdo comercial muy criticado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que considera que perjudica el empleo y la industria de su país. En el encuentro empresarial de hoy, el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo ver una ventana de oportunidad para que se aterricen ciertos temas al reanudar conversaciones en Washington, en las que participará el equipo de transición del futuro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.